obras de beneficio social continúan desarrollándose en la provincia de Granma. En su mayoría se encuentran a más del 90% de ejecución. Tal es el caso de la ampliación de la carretera central vía Holguín, acción en la que se trabaja en los separadores de las vías, fundición de las bases de las luminarias, construcción de contenes, registros y en la preparación para el asfalto. Ya estamos preparando la senda de la derecha con vista a verter a la colocación del asfalto caliente, en vista al cumpleaños del comandante en jefe Fidel Castro, con la ampliación de la obra de fábrica en la senda de la derecha, en el tramo comprendido desde la intersección de Vicente Quesada con el reparto 26 de julio, más conocido en Granma por Aeropuerto Viejo. Finalmente quedarán listos 4 carriles con 2 sendas, los cuales descongestionarán el tráfico vehicular, se mejora el acceso y alrededor de 800 viviendas de 3 repartos de la capital provincial se beneficiarán con el alcantarillado y drenaje pluvial. También en fase de terminación el complejo Rosa La Vallamesa, que genera fuente de empleo para trabajadores de esa demarcación, con la puesta en servicio de kioscos para la venta de comida y bebidas y un ranchón criollo con múltiples prestaciones que responde a un pedido del pueblo en esa zona de la ciudad Monumento Nacional. La población de la zona norte de Bayamo, severamente afectada por el déficit de agua, recibirá los beneficios de la puesta en marcha de un tanque elevado con capacidad para 5.000 metros cúbicos. Otras acciones constructivas en centros laborales, agrícolas y en instituciones culturales también cobrarán impacto en los granmenses durante los meses venideros. Muestra que los hijos de esta tierra vamos por más. Elena Liens, en directo.